Yo recuerdo que me estaba acomodando mi ropa. Mi esposo le da los estudios al doctor. Él empieza a revisar los estudios. Él empezó a leer y al final dice, ah, cáncer. Es cáncer. Hola, yo soy Reina, tengo 30 años y vengo de Palmarito, Tochapan, Quecholac, Puebla. Palmarito es un lugar tranquilo, allá le gusta dedicarse al campo, nos gusta trabajar en el campo, pues. A mí me gusta mucho el campo, me gusta trabajar. Todo empezó, yo estaba embarazada, tenía 3, 4 meses de embarazo cuando a mí me empezaba a arder mi pie. Yo caminaba hacia mis quehaceres y me ardía, sentía que me quemaba, revisaba mi zapato y no tenía nada. Solo era el ardor y dolor a veces. Fue pasando el tiempo, fui al doctor, estaba embarazada, le pregunté y me dijo que podía ser una varice. Entonces, pues no le tomé tanta importancia. No me había pasado esto con los demás embarazos. Mi bebé se enfermó. Ya empezaba la pandemia, con el doctor que yo iba no lo encontré y fui con otra doctora. Revisó a mi bebé y después le pedí que me revisara a mí. Me dijo que era. Revisó y me dice, esto no es una varice, esto es un quiste. Fui un 2 de agosto que me hicieran la operación. Entramos, pero como ya estaba lo del COVID, pues ya nada más mi esposo y yo. Cuando estábamos en la sala, en el quirófano, cuando estaba en el quirófano, escuché como la doctora que me operó le comentaba al doctor que dice, esto está muy feo, esto no parece un quiste. Dice, esto es un tumor, parece un tumor. Me llevan con un oncólogo, yo no sabía que era un oncólogo. Pasamos, como era lo del COVID, no, pues no puede pasar nadie. Lo primero que hacen, me acuestan, me empiezan a revisar ganglios. Ya que termina de revisar ganglios, yo recuerdo que me estaba acomodando mi ropa. Mi esposo le da los estudios al doctor. Él empieza a revisar los estudios. Empieza a leer, él empezó a leer y al final dice, ah, cáncer. Es cáncer. Me dijo que necesitaba ver ese estudio para ver si hacíamos quimio, radio u otro proceso más fuerte, porque con lo que iban a pelear era algo agresivo. Van a ver si solo está en partes blandas, está el hueso. En el hueso, si está en el hueso, quitar. Yo sentí que se me había caído todo. Me costó mucho trabajo decirle adiós, Dios mío, si mi pie no me sirve. Si esa es la solución para que tú me des otra oportunidad, te lo entrego. Me costó mucho trabajo decirlo. Se lo entregué, le entregué mi vida, le entregué mi piel, le entregué todo. Salimos, me desahogué, porque es bueno tener fe en esos momentos. Siempre. Pero a veces cuando nos pasa algo, esperamos que pase algo para acercarnos más a Dios. Regresé a casa, hablé con mi familia, me dijeron que cuál era mi decisión. No le dije nada a mi esposo todavía. Cuando me preguntaron que qué decisión tenía, yo les dije que lo quité. Me metieron a quirófano, me sedaban, despertaba para que vieran que estaba bien. Cuando yo desperté, yo escuchaba ruidos. Cuando yo despierto, porque me hablaba la anestesióloga, yo abro mis ojos, me volteo. Lo primero que vi fue mi pie.
lo estaban envolviendo. Yo me volteé y cerré los ojos porque no quería ver. Y no quería que mis hijas me vieran así. Yo me sentía ya que las fuera a asustar. Ya me sentía fea, mal. Yo pedí que no se acercaran porque me dolía, me daba miedo que me lastimaran. Y entonces mi niña no se acercaba. Y le digo, hija, ¿por qué no te acercas? Y me dice, digo, te doy miedo, no, mamá. Digo, entonces, hija, tú dijiste que no me acercara. Digo, ven. Me abraza mi niña. Y me dice, mami, yo te quiero mucho. Con o sin tu pie, siempre vas a ser mi mamá. Después de tanto tristear, porque ya me sentía inútil, me sentía que no servía ya, que era carga, yo le decía a mi esposo, Jorge, si soy una carga para ti, no te sientas comprometido conmigo. Si tú te quieres ir, vete. Yo no te quiero amarrar a mí. O sea, porque yo me sentía carga. Sentía que les daba vergüenza. Y mi esposo siempre me decía que no me iba a dejar. Y lo ha cumplido. Siempre ha estado conmigo y se lo agradezco. Él me dice, es que no te debes dejar rendir. Yo estoy haciendo todo lo posible porque estés bien. Pero si tú no te dejas ayudar, yo no puedo hacer nada. Le dije, está bien. El doctor que me recomendó que viniera a Mediprax para ver si ya podía mandar a hacer mi prótesis. Al igual, un familiar de mi esposo tiene. Un familiar usa prótesis y me mandaban a otro lugar. Entonces me dice mi esposo, vamos primero a Mediprax y después vamos allá. Bueno, yo recuerdo que a mí me costaba mucho hablar. De hecho, no me gustaba que me miraran, nada. No me gustaba salir. De hecho, yo no quería salir para nada. Y no sé yo de dónde, como siempre le he dicho, Dios me dio esas fuerzas porque pues salía. Y yo decía que no quería salir y pues tenía que salir a recuerdo que llegamos. Y me dice, no recuerdo si Fer o al que pasara, estaba licenciado. Pasamos y me dice Eli que pasaba, o sea que por qué estaba aquí. Y ya me empezaron a explicar y me gustó, me sentí bien la explicación que me dio Eli. Como que hizo que volviera yo a ver esa luz que se me había apagado porque estaba yo apagada. Ya, yo ya decía, soy carga, yo ya no sirvo, ya nada. Entonces cuando yo llegué aquí, pues yo dije, empecé a ver esa luz. Ya no fui al otro lugar que íbamos a ir, ya no fui a otro lugar. Nos quedamos aquí porque nos dio la confianza. Y me dice Coral que me iba a dar terapias. Eran 7 terapias. Antes de intentar, primero eran las terapias. Muy amable Coral, Eli, igual muy, todos muy amables. Antes de todo, pues, como que se ponen en el lugar de uno, como que sienten tu dolor, te tienen paciencia. Es lo que me gustó de aquí, que tenían paciencia, te entendían. Yo digo que cada día es un nuevo reto porque son días que, en mi caso, no todos puede ser lo mismo. No todos los casos son iguales. Hay personas que dicen que no les duele. En mi caso, a mí sí me duele. Son días que me duele. Aún tengo el pie fantasma. Me dice Coral que es algo normal. Con las terapias que me iba a dar, eso iba a ayudar a evitar lo del pie fantasma y para no lastimar, para ir, que tuviera movimiento, agarrar otra vez movimiento mi muñón.
lo iba a ejercitar, a agarrar fuerza, porque ya tenía tiempo que no caminaba, no hacía movimiento. Entonces, con las terapias me ayudaron, las terapias que me dio Coral. Yo, un 24 de agosto, perdí en eso de las 7 de la noche mi pie. Un 24 de febrero, justamente al medio año, justamente casi a la misma hora, yo me volví a levantar. Y me dolía, pero yo caminé. Yo dije, el dolor no. Mi papá tiene su pensar, es de hija, así te duela, no te duele. Las palabras de mi padre fueron, hija, siéntete orgullosa porque fuiste a la guerra y ganaste. Caminé, me felicitaron y me dijeron, wow, estás caminando como si ya tuvieras días de haber caminado. Para ser tu primer día, te felicitamos. Me felicitaron y me hicieron sentir grande. Mi bebé y yo empezamos a caminar juntos. Cuando yo andaba en muletas, mi bebé se agarraba de mí y caminábamos los dos en muletas. Cuando yo me solté, se soltó mi bebé. Antes era una y ahora soy otra. Ahora veo lo positivo, me siento agradecida con Dios, con mi familia por haberme apoyado, porque yo estoy aquí. No todos contamos con el privilegio de tener una prótesis. Entonces, pues me siento bendecida de estar viva, estoy bien y me volví a levantar. Así que, pues yo digo que si alguna otra persona que está pasando por la misma situación, a los que están alrededor, lo primero, no es lástima, no es lástima lo que nosotros queremos dar, sino queremos comprensión, que por lo menos no nos digan nada, solo nos abracen, que nos hagan sentir que están ahí y nada más nosotros vamos a poner lo demás. Decir, yo puedo. Yo sentía que no podía, pero ahora que estoy aquí dije, yo puedo. Y si yo pude, ¿por qué no va a poder otra persona que pasa por lo mismo? Es entendible que al principio se cae el mundo y necesitamos que entiendan que necesitamos ese proceso, llorar lo que tenemos que llorar, sacudirnos. Es como me caigo, me levanto, me sacudo y otra vez hacia adelante. De uno depende, porque nadie se va a quedar con nosotros tirados ahí. Yo escogí levantarme. Y los que pasan por esto, ¿qué escogen? En Mediprax México caminamos contigo.